Hola amigos, esto es Mi a la Cocina, yo soy Alan. Yo soy Dominga. Ella es mi mamá, que nos va a enseñar a cocinar. Hoy vamos a preparar tamales de arroz de una manera práctica y fácil, no de la manera tradicional. Vamos a los ingredientes. Ingredientes para hacer el recado de los tamales de arroz. 2 libras de tomate, 1 onza de pepitoria, 2 onzas de ajonjolí, un chile huaque, un chile pasa, media cucharadita de pimienta castilla, 1 cucharadita de achiote. La carne es opcional, puede ser pavo, puede ser de pollo. Y en este caso lo vamos a hacer de cerdo y vamos a utilizar 2 libras. Los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de la masa. 2 libras de arroz. En este caso vamos a utilizar arroz quebrado porque nos facilita la preparación, su cocción. Una taza de aceite, una barra de margarina, 3 cucharadas de sal, pero es opcional, si lo quieren más saladito o menos saladito, y 8 litros de agua. Ingrediente para la decoración de los tamales y que también le dan más sabor. Ciruelas secas, alcaparras, aceitunas, pasas, chile dulce o chile pimiento que se cortan en tiritas. También se le puede agregar nueces, pero eso ya es a su gusto. Para envolver los tamales vamos a utilizar hoja de maxán, sivaque y hoja de plata. Tradicionalmente en el occidente se utiliza únicamente la hoja de maxán y en otras regiones se utilizan ambas. En este caso lo vamos a utilizar así porque le agrega un sabor extra. Como primer paso vamos a lavar el arroz para quitarle el exceso de almidón que tiene. Este procedimiento lo vamos a hacer 3 veces. Procedemos a cocinar el arroz. Agregamos los 8 litros de agua. Y ahora agregamos el arroz. Y le agregamos de una vez la sal. Lo vamos a cocinar a fuego medio por 45 minutos. Y no se mueve. Los ingredientes para el recado. Ahora procedemos a tostarlo. Pero cada uno de ellos en su momento, pues porque no todos se tuestan al mismo tiempo. ¿Para qué se tuestan los ingredientes? Para que agarren más sabor, que tenga más aroma el recadito. Y se tuestan a fuego medio para que no se arrebate la tostada. Se mueven constantemente para que se tueste uniformemente. Una vez esté doradito, se saca. Ahora procedemos a la ajonjolí. Esto ya está tostadito. Entonces también lo sacamos. Porque si se quema, se amarga el recado. Lleva un poquito de canela. Anteriormente no lo dijimos, pero también va tostadito para que suelte su aroma. Procedemos a tostar los chiles. Estos sí llevan un poquito más de tiempo. Entonces ahí se pueden dejar, se voltea para que se vaya tostando de lado a lado. Después de asado los chiles, se le quitan las semillas. Entonces, para que sea más fácil de licuar, lo vamos a reposar con un poco de agua caliente o ponerlos al fuego un momentito. Solamente que se caliente el agua y se ablande el chile. Ahora vamos a asar los tomates. Vamos a licuar los ingredientes del recado. Una vez asados los tomates, ya los vamos a echar a la licuadora. Primero los tomates, porque como aquí no utilizamos agua y estos ingredientes son muy secos, lo vamos a hacer 2 licuados. El único agua que vamos a utilizar es el agua del chile.
el chile que ya se hidrató. Vamos entonces ahora a cortar la carne. Vamos a cortarla en trozos. Vamos a sellar la carne. Ahí le vamos volteando los lados que le faltan. Agregamos el recado a la carne que ya estaba sellada. Y lo dejamos hervir por unos 5 minutos. La idea es que la carne tome el sabor del recado y se cocine un poquito. Porque en sí la carne se termina de cocinar y ya con él, en el tamal, ya cocinándolo en la olla. Y como le habíamos agregado sal, entonces aquí es el momento de probar si así estamos de acuerdo con la sal o le falta. En este caso le falta. La pimienta no se puede moler en la licuadora, entonces es el momento de agregárselo. Le agregamos media cucharadita de azúcar para que se le quite lo ácido del tomate. Pasados los 45 minutos vamos a revisar nuestro arroz. Lo que deseamos es que este arroz esté recocido, podríamos decirle, para poder ahora entonces agregarle los ingredientes que le van a dar su sabor. Realmente ahorita este ya está en su punto. Le echamos la taza de aceite y la barra de margarina. Lo cocinamos con sal anteriormente, entonces ahorita solo vamos a incorporar esto. Cuando esto ya está bien incorporado, vamos a probar si le falta sal o lo dejamos como inicialmente lo cocinamos. Entonces con una paleta grande, cómoda, para poder moverla, para que el arroz vaya absorbiendo la grasa. Serán aquí como unos 15 minutos de removerlo constantemente. Hoy si no lo podemos dejar a fuego, así al fuego, porque se quema. Para mover el arroz e incorporar la grasa es de forma envolvente al principio, para que el arroz realmente absorba esa grasa, y luego es un movimiento circular hacia adelante, atrás, podríamos decir de las dos maneras. La idea es que el arroz se hidrate, pero ya de grasa. Y de sal, ahorita podría ser el momento de probarlo, para ver si las 3 cucharaditas que le echamos serán suficientes o tendremos que agregarle un poquito más. Para mi gusto le falta un poquito, pero ahí sí cada qué, de qué manera les gusta. La sazón del arroz. La consistencia del arroz tiene que quedar así, como ni muy líquido, tampoco ni muy espeso, para que no se corra en la hoja de masa y tampoco salga tan duro. Pero si le pusimos la cantidad de agua que dijimos de un inicio, es suficiente. No hay necesidad de agregarle más agua. Ahora vamos a proceder a preparar la hoja. La hoja viene sucia, pues no está lavada, entonces la vamos a lavar. Hay dos maneras de hacerlo. Le cortamos la patita y con la misma patita la vamos a limpiar. Pero esto así como que más lento, más despacito, más paciencia, ¿no? Y podemos también adquirir un cepillito. Con el cepillo, lavar, yo creo que esa abarca más a la pieza de la hoja. Y le echamos el agua. Que ella queda limpia. Le
esta hoja que es grande, se le va a quitar un pedazo de la hoja porque es demasiado. El resto que quedó va a utilizarse como cama de la misma hojita para envolver esta masa. Vamos ahora a preparar la hoja de plátano. Esta es diferente la preparación porque hay que cocinarla, pero antes de ponerla a cocinar las vamos a partir de tal manera que le ponemos el tamaño del tamal que va a ir adentro, porque aquí es donde va el arroz y la carnita y todo, y este nos va a servir para ponerlo de base, digamos. En este caso este pedacito está precisamente a su medida. Y vamos a ir cortando el resto de hojitas al tamaño del anterior. Entonces ponemos una olla con agua a mitad de la olla para poder introducir las hojas. Y estas que estén a punto de hervir el agua. Dejamos reposar por 15 minutos y lo tapamos para que cambie de color, porque estas hojas van a cambiar de color, de verde a cafecitas. Esta hojita ya remojada por 15 minutos ya se puede utilizar. Y como se dan cuenta, ya cambió de color. Entonces a eso se le quita lo amargo de la hoja. Ahora la preparación del sivaque. El sivaque nos va a servir para amarrar cada tamalito. Pero para poder amarrarlo tiene que estar suavecito. Y eso únicamente lo logramos hidratando. Y lo vamos a dejar reposar también por unos 15 minutos. Para que se hidrate y ya lo podemos cortar. Y se ponga más flexible. Y se ponga suavecito, sí, o flexible. Cuando el sivaque ya se ha hidratado, entonces se parte por la mitad. Por la punta de aquí se amarra. Una vez amarradas las puntas de varios sivaques, se va formando una bolita. Para que cuando se amarren los tamales, se va amarrando y se va cortando. Se va amarrando, se va cortando. Voy a enseñarles ahora a envolver el tamal con la hoja de plátano. Entonces esta se pone en medio de la hoja, coloca el arroz. El arroz se puede usar un poco caliente, frío, no importa. La diferencia de que si está caliente se cocina inmediatamente. Y si está frío puede esperar unas horas para luego ponerlo al fuego. Entonces ahora le agregamos la ciruela. La aceituna, chile, tratando de que lo dulce quede junto a lo dulce y lo salado junto a lo salado. Entonces lo vamos a envolver. Entonces este sivaque que habíamos preparado anteriormente lo vamos a utilizar. Cortamos. Para hacerlo con hoja de machán, la misma parte baja de la hoja que cortamos anteriormente la ponemos en medio. Esta es la cara lisa o brillante arriba y la parte oscura para abajo. Agregamos la carne, su ciruela, sus pasas, aceituna, caparra y su chile pimiento. Y el sabor de ambas es un poquito diferente por el tipo de hoja que se utiliza. También lo podemos amarrar para que sea fácil de manejar, tanto para echarlo en la olla como para sacarlo. Estas son las dos maneras de trabajar los tamales. Y ahora en la olla vamos a poner el resto de la hoja que quedó, las patitas y las hojitas pequeñas.
que nos van a servir como cama de la de los tamales para que no se queme. Entonces estos se van colocando de tal manera que se deja un agujerito en el centro para que cuando hierva el vapor suba y cocine el resto de tamalitos. Aquí queda el agujerito donde le vamos a echar el agua. Le agregamos a la olla 4 litros de agua, pero en el transcurso del tiempo lo podemos verificar para que no se quede sin agua. Los tamales las vamos a cocinar por 3 horas a fuego medio. Entonces con la misma hoja los vamos a tapar. Y por último le ponemos un nylon, no importa el color. La idea es que la olla quede bien tapadita para que no salga el vapor. Pasadas las 3 horas, los tamales ya están cocinados e incluso la hoja se puede ver y ya cambió completamente de color. Los tamales, como con el cibaque que le hemos amarrado, solo lo desatamos así de fácil. Y entonces le quitamos la primera hoja y lo servimos así destapadito. De tal manera que la persona puede servirse. Otra forma de servir el tamal es con una tijera. Cortamos el cibaque, lo abrimos, cortamos una punta y cortamos la hoja. Tomamos el plato y solamente lo destapamos así de fácil. Aquí podemos ver la diferencia entre la envoltura de machán y la de hoja de plátano. Y este le da un sabor diferente. Y así es como quedan los tamales de arroz. Su sabor es increíble y una textura cremosa. Es una receta tradicional que se prepara para días de fiesta y en especial para Navidad. Lleva bastante trabajo de preparación, pero realmente vale la pena porque su sabor es espectacular. Así que quítate el miedo a la cocina. Si te gustó el video, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Comparte el video. Síganos en las redes sociales. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima.